momento un poco complicado de Municipal por el hecho de que se juntaron muchos lesionados? Sí, también son la carga de entrenamiento, partido de cada momento que nos toca, ¿no? Y aún cuando entrenamos en sintético se siente, pero igual siempre hay reemplazante, así que hay que confiar en el que le toca y esperar que nosotros podamos levantar, ¿no? ¿Extrañabas marcar? ¿Te vino bien volver a anotar? Sí, por supuesto. Como persona sí me sentí bien, pero el equipo no pudo ganar, así que tengo que trabajar mejor para que el equipo se levante y hay muchachos que están con mucha hambre, ¿no? Ahora, les está faltando algo más, ¿no? Esa capacidad para poder cerrar un resultado, ¿no? Y poder ganar, que les ha costado tanto hasta el momento. Sí, creo que en la apertura hacíamos primero gol nosotros y defendíamos y cerramos. Pero este campeonato nos está costando el primer gol, por eso que como que nos apuramos, porque cuando jugamos en local sentimos que tenemos que ganar sí o sí. Entonces de repente apresuramos y se nos va la tranquilidad de manejar el balón y manejar el tiempo, ¿no? Pero eso ya creo que podemos corregir partido a partido y ya sabemos la gente que tenemos que hacer. Así que contra Huancayo sabemos que va a ser muy duro, pero sí es posible ganar, ¿no? Ahora, Sport Huancayo viene de una buena campaña, pero lamentablemente el último fin de semana para ellos les tocó caer feo contra Alianza 3-0. ¿Con qué rival se van a encontrar ustedes? Bueno, creo que igual Huancayo en esta clausura empezó bien, está sumando los puntos, entonces iba a ser muy fuerte en su local y nosotros tratamos de evitar que ellos se sientan cómodos atacando, porque si dejamos mucho espacio ellos van a sentir cómodo, entonces tratamos de defender bien, mantener cero y buscar la oportunidad que de repente se presenta poco, pero en pocas ocasiones ojalá que podamos convocar, ¿no? ¿Tu organismo vuelve a reconocerse en la altura? Tú has jugado en Cienciano. Sí, pero ya pasó hace tiempo, ¿no? Entonces cada vez que me tocaba jugar con Muñi en la altura, sí me sentía un poco ahogado, pero ya no como cuando empecé a jugar, ¿no? Entonces ya hay que manejar bien el aire físico, el tiempo y bueno, no estoy solo, así que tengo que empujar con todo el equipo, ¿no?